Pero el comportamiento de todos los días son muchas señales. Sí, pero lo que pasa es que lo que pasa con el PRD, que se fumó en 1939 en La Habana, es que a los tres meses ya se habían dividido. Y tienen una historia de división desde 1939 hasta el 2014. Entonces yo pienso, digo, es tu organización, pero yo pienso que es injusto decir que el comportamiento es similar. Ahora, para mí ¿por qué no me sorprendió? ¿Por qué no me sorprendió? Porque los elementos que están dominando el debate de esa reunión tienen una suma de inteligencia. Y fíjate que ahora tienen un peligro real con precandidatos que dejaron sus ministerios para ir por la candidatura presidencial porque están convencidos que Danilo no va. Entonces, Leonel Fernández y Danilo Medina lo que están haciendo es una estrategia importante entre ellos dos, no le quiero develar su estrategia, y es cerrar lo más que pueda la discusión entre ellos dos para que no surja un tercero. Bueno, dice hoy Gustavo Montalvo en su cuenta de Twitter que el presidente Danilo no se va a reelegir, a intentar. Yo lo digo toda la noche aquí. Mire, yo... no se va a reelegir ahora. Y Gustavo Montalvo es cuasi un vocero del danilismo. Bueno, es el coordinador de su gabinete durante 7 años. Sí, claro, por algo claro, lo es. Claro. Ahora, cuando yo digo que mi partido se está comportando como el PRD de Jacobo Masluta y de Salvador Jorge Blanco, yo me refiero al hecho, por ejemplo, de que el proyecto común se perdió. O sea, si tú estás jalando, si tenemos una comunidad y tú estás jalando solo para tu lado y yo estoy jalando solo para el mío, rompemos y nadie jala en favor del proyecto común, al final eso se va a deteriorar, independientemente de que venga una resolución y de que venga otra. Ha habido, y es importante eso, en los periódicos, especialmente El Caribe y otro periódico del país, se ha publicado no solamente sobre la carta de principio de lo que es el PLD, como el PLD es un partido que niega el individualismo, que es un partido que busca la colectividad, las decisiones de la mayoría y que la minoría, respetándose, sea subordinada a la mayoría. El PLD, eso que dice José, cuando tú que eres formado en el PLD y tú conoces al PLD... Que soy graduado en el PLD. Y que eres graduado en el PLD y tú ves un proceso de indisciplina. Chuchaca. Y de un partido dando vergüenza en el escenario que... pone a temblar al país, porque los dos líderes más importantes, y yo he dicho muchísimas veces aquí, la estructura política institucional de la República Dominicana no soporta un enfrentamiento de Danilo y Leonel. No lo soporta, porque nunca un partido había tenido tanto poder en manos de dos líderes. Entonces, cuando uno ve que esos dos líderes sueltan espacio en un comportamiento anormal, fuera de control, bueno, es obviamente que una gente como José, que tiene conocimiento, se exprese sobre el tema. Ahora, la reunión del comité político tiene un mensaje, y está bien, ese mensaje, primero fructífera, porque una hora se resolvió todo, eso está muy bien, yo lo creo bien, y ojalá que mañana el tema de la Cámara de Diputados pueda haber una solución entre Danilo y Leonel, y eso no pase de ahí también, que la imagen de hoy se refleje mañana, porque ahí es que está el caos. Pero permíteme hacer un resumen de lo que se acordó ahí. Exactamente, para saber qué hablamos. 5 minutos y no hemos dicho qué se acordó, y por qué nosotros decimos que estamos sorprendidos por la productividad partidaria de una reunión que apenas duró una hora. Entiendan ustedes. Se acordó respaldar la gestión del presidente Danilo Medina en el cumplimiento de los 2 años, que son en una semana, el 16 de agosto. Okay. Se acordó que Reinaldo siga en la presidencia del Senado por 1 año más. Eso era previsible. Se designó como vicepresidente a Aristide Victoria Yes, que era de Leonel y se pasó para donde Danilo. Para Danilismo, sí. Es el de María Trinidad Sánchez. Sí, eso es. De la ley de que dice que el aborto es absoluto porque desde que un óvulo se une con un esperma, eso es un señor con bigote. Sí, o una señora con base. Hace buena eso, noche. Eso es terrible. Ese es el vicepresidente del Senado. Sí, eso es terrible. Hay una señora. Radamés Camacho, presidente de la Cámara de Diputados, Gilda Moronta, vicepresidente de la Cámara de Diputados. Así es. La Vega, comisión especial encabezada por Monchi Fadul para los bufetes directivos, porque los bufetes directivos, ahí faltan los voceros y los secretarios generales y todas esas cosas, y los secretarios de la presidencia. Comisión especial para el cumplimiento de la ley de oro de los ayuntamientos. A mí ni me gusta mencionar eso. La ley de oro es síndico, síndica. A mí ni me gusta mencionar eso. Si es síndico, pero está bien, se aprobó. Miriam Cabral, secretaria de organización. Bueno, antes de eso, decir que el comité político ratificó la decisión que tomó Reinaldo y la secretaría general de suspender de sus funciones como secretarios de organización y de finanzas a Félix Bautista y a Víctor Díaz Rúa.
Y en su lugar, después de esa ratificación, nombraron a Miriam Cabral como secretaria de organización interina hasta que el Comité Central la ratifique. Y Eduardo Selman, secretario de finanzas interina. Que ya había sido secretario de finanzas antes. Por Dios, claro, en toda los años 70. Toda la vida. Como volver, un PLD chiquitico, que no es este PLD ahora. Tú entiendes. Sí. Eso debió... No, pero, bueno, por lo menos es interino. Crear un gabinete económico. Eso es como volver 50 años para atrás. Entonces, comisión encabezada por Ventura Camejo para los actos propios del 45 aniversario del Partido de la Liberación Dominicana. Decir también que no se trató el tema de la ley de partido porque en la reunión anterior el PLD había dejado eso en manos de los sus parlamentarios. Exacto, lo dejó en libertad. Entonces, como lo dejó en libertad, ya... No había por qué retomarlo. Le pregunté a las dos personas con las que conversé que cómo estaban los ánimos entre Leonel y Danilo. Sí. Y me dijeron los dos que increíblemente bien. Como si no hubiese habido ningún problema. O tienen una sangre muy de maco, o el ambiente que se genera en el comité político es de confraternidad, ¿verdad? Sí. Rubén Maldonado participó en la reunión del CP, en su condición de presidente de la Cámara. Pro tempore, no, bueno, pro como hay un hueco, sí, el de Juan de los Santos, no, porque él todavía es ad hoc. Yo sé, pero... Hasta que dure, pero como Camacho es miembro ya... Del comité político. Del comité político, no hay que poner a nadie más. Exactamente. Lo que significa que pudiera Rubén hacer como Abel y como Valentín. Quedarse los dos. Y quedarse. Sí. ¿Tú entiendes? Lo que pasa es que en el nadie comité que político, otra cosa el que entra nunca sale. Nunca. Es como si ellos, es como si ellos hubieran adquirido un derecho a vida. Sí, y eso tiene una explicación también que se llama la cortesía en la política. Después que tú pones un individuo a escuchar lo más íntimo de un partido, como que en la más alta estructura del poder, sacarlo para atrás como que no. Después que se gradúa, Pablo. ¿Eh? Sí, después que se gradúa, como bajarlo de o participa como oyente. No tiene sentido. Bueno, entonces ahí hay una situación interesante porque recuerden que mañana. Rubén se va a 16. Sí, pero Rubén mañana tiene quizás su momento político, el momento político más importante de su carrera, por no decir de su vida hasta ahora. ¿Por qué? Porque mañana Rubén va a dirigir esa sesión de la Cámara donde se va a discutir la ley de partido. Él tiene una. ¿Tiene que aprobarla dos veces o una sola vez? No. Hay que aprobarla en primera lectura. Y luego en segunda lectura. Y luego en segunda lectura si quieren que salga mañana. Rubén tiene mañana una de dos opciones. La primera opción, poner en agenda la ley de partido y que se apruebe. Y en la dos lecturas. Y la segunda opción es ponerla en agenda, que se apruebe y no mandarlo al Senado. No, si se aprueba tiene que mandarlo. No. Ahora lo que él puede... Si deja vencer el plazo, ¿no? No, no, lo que te quiero decir es que hay unas bandas de rejuego. Por ejemplo, está la banda de la segunda lectura. Exactamente. La posibilidad de que se arme un conflicto en la Cámara. Exactamente. La posibilidad de que no se ponga en agenda y que la gente de Danilo pida una modificación de agenda. Pero ya eso está pactado. Eso se pactó por las coordinadores de la comisión. Bueno, hay muchas cosas que se han pactado y se caen. Bueno, lo que quiero decir es que él mañana tiene dos opciones. O ratifica su leonelismo y utiliza su condición de presidente para maniobrar y tratar de que eso no pase en caso de que tenga los votos. Exacto. Porque ahora el PRM y el danilismo se han unido. ¿El PRM anunció ya formalmente? No, pues tenía reunión a las 3. El PRM tiene una tendencia. Hermano. ¿Quiere estar diciendo mafioso? Lo que estoy diciendo es que se reunió hoy a las 3 de la tarde y no he visto una rueda de prensa oficial sobre eso. Que no tiene que entonces, si Rubén facilita que se apruebe la ley. Se aprobó. Entonces, tiene más posibilidades que lo ratifique en el CP, porque en el CP mayoría también no tiene mayoría. Para que no lo moche. No, pero yo no creo que Rubén se maneje así. Yo tampoco. Rubén es un hombre yo tampoco muy leal, muy decente, que preferiría que lo bajen de categoría del CC. No lo van a bajar. Un ejemplo. Preferiría eso a que realmente tenga que, por quedarse en el comité político, traicionar. Bueno, entonces, señores, son y 16. ¿Alguna otra cosa para irnos a pausa? No, una sola noticia. Vamos a ver una nada más, ¿verdad? Con 81 años de edad y 50 películas en su haber y 2 Óscar a lo largo de su carrera, un hombre que empezó a actuar a los 21 años de edad, Robert Redford anuncia que se pone en retiro. Ajá. Lo hace, claro, lo hace con una película de la vida real, o sea, una película basada en hechos reales que se llama Old Man and Gun, o sea, como el hombre viejo y el arma.
Es una película basada en unos hechos reales que ocurrieron en los Estados Unidos hace mucho tiempo, de un ladrón que fue atrapado 17 veces robando y las 17 veces se fugó de la cárcel. Así que Old Man and Gun, el hombre viejo y la pistola, o el hombre viejo y el arma, mírenlo ahí. Eso es, Carolina me está poniendo imágenes de la película, donde ya se ese ve... Ese es el de ese, una sí, propuesta indecente. Ese, exactamente. Ese, sí, con sí, Demi Speak, Moore. Ese, exactamente. Ese es Robert Redford y ella es Sissy Spacek, que trabajó en la película Desaparecida junto a Jack Lemmon. Mm. Esa película histórica que narra la historia de un joven que fue desaparecido en la dictadura de Pinochet. Ahí está él, es un ladrón de banco, robó 17 veces, las 17 veces cayó preso y las 17 veces se escapó. Con esa película, Old Man and Gun, él se despide del cine. Repito, 81 años de edad, 2 Oscars en su haber y más de 50 películas filmadas. Bueno, buena noticia, Pablo. Félix, vamos arriba. Bueno, José, yo ustedes saben el tema de la medalla, ¿verdad? De la medalla olímpica. De las 107 medallas que obtuvimos. Pero que debimos ser segundos. Yo creo que sí. Oye, ¿por qué? Para mí, Colombia no es centroamericana. Venezuela no es centroamericana, ni México tampoco. Debimos haber quedado detrás de Cuba. Detrás de Cuba. Bueno, pero porque nosotros somos... Porque ninguno de esos no son caribeños. Es que nosotros somos una potencia en el Caribe, sin lugar a la duda. Pero a mí lo que me preocupa, José, de todo esto es... ¿Por qué nosotros somos fuertes ya en pesa, verdad? Somos... Regionalmente somos fuertes en pesa. Somos potencia en voleibol. Nosotros somos en tenis, no somos potencia, pero estamos destacándonos. Ahora, ¿qué me preocupa a mí? Señores, nosotros no hemos ganado medalla de oro en béisbol, ni en Panamericano, ni en Juego del Caribe. Porque no mandamos porque, nuestro porque no mandamos, están jugando. No, está bien, José, está jugando todo el liga José, mejor. No importa, no importa. Hay que buscar un modelo, como pasa igual con los juegos, con el Mundial de Béisbol, en que la República Dominicana busque una brecha y envíe peloteros de calidad y gane una medalla de oro, porque la República Dominicana es potencia. ¿Es imposible eso? ¿Tú te imaginas Brasil perdiendo un juego de Panamá? Así con el Clásico y ganamos uno. Bueno, pero es que hay que buscarla. Esa medalla de oro en béisbol, hay que buscarla. Así es. Bueno, señores, nada. Terminamos los comentarios. Antes de irnos a la pausa, yo quiero dedicarle el programa de hoy a mi amigo, Teniente Coronel Iván Matos. Ah, Iván, que fue sí, objeto de un reconocimiento por parte de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte, DGCET, sí, por su labor realizada durante el mes de julio como coordinador así es, de medios de comunicación de la DGCET. Iván es el que le hace ese trabajo a la DGCET de coordinarle la participación en los medios y la cobertura. Tremendo, tremendo, tremendo. No tiene enemigos, Iván. Tremendo. Es un tipo, es un diplomático. Un amor. Es más, Iván, no termines tu carrera profesional sin probar en el área diplomática, porque Iván es un diplomático natural. Pero para un eso tiene que entrar en retiro primero. ¿Eh? Hay que ponerlo en retiro primero. Yo no sé. Si yo no puede ser diplomático. Sí, es un muchacho bien. Lo conocimos en la Z. Iván es una estrella. Pero puede ser militar sin problema. Sin problema. Puede no ser. Bueno, Soto Jiménez. No, lo fue. Y si vive para Pérez, lo fue. No, eso, es que Soto Jiménez es un ex militar. No, lo fue activo. Como agregado. Ah, bueno, sí, claro. Rubén es un excelente diplomático, no importa donde lo pongan. Es más, yo creo que lo subestiman en el rol que hace, porque le pudieran asignar tareas mucho más relevantes. Mucho más. Gracias, Iván. Tu reconocimiento es el mío. Vamos a hacer un cambio y volvemos con el personaje del día. Si te ganas $1,000,000. $1,000,000. Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada $500 o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de $100,000 semanales y un premio final de $1,000,000. Banreservas, el banco de los dominicanos. Ignorar a un compañero reiteradamente es bullying. Bullying es arrebatarle sus pertenencias a alguien repetidas veces a la fuerza.
Burlarse de alguien por alguna condición física es bullying. Esto debe cambiar. No seamos parte del abuso. Detengamos el bullying. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, como parte integral de República Digital, pone en línea otros 26 servicios en adición a los 32 ya existentes, facilitando de esta forma los trámites para empresarios y emprendedores desde su casa u oficina. Entre estos nuevos servicios se incluyen validación de clasificación de MIPYMES, cancelaciones de registro de hipoteca naval, certificaciones de no gravamen de hipotecas de buques navales, licencias de importaciones y almacenamientos de gas natural y solicitudes de reconocimiento oficial de personalidad jurídica de las cámaras de comercio. Ahora totalizamos 58 servicios en línea en las áreas de comercio interno, hidrocarburos y almacenes generales de depósitos. Entra a www.nicm.gov.do y adelanta cualquier trámite de negocios porque ahí lo tienes todo. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Para Santiago y todo el Cibao, Seminario Taller Comunicación de Crisis y Vocería, con las periodistas Edith Febles e Itania María. ¿Cómo manejarse? ¿Qué decir? ¿Quién debe tener la vocería ante una crisis institucional pública, privada o política? Seminario Taller Comunicación de Crisis y Vocería, el sábado 25 de agosto, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Lugar, Auditorio del Centro de Innovación y Capacitación Profesional, CAPEX, en Santiago. Información, 809-616-2787. Un evento de Producciones Helen Hill. Para brindar una mejor calidad de vida, Edesur Dominicana está desarrollando 11 proyectos de rehabilitación de redes de distribución y 4 proyectos de telemedición. Sabemos cuál es el problema. Tenemos un plan. Los recursos están apareciendo. Está la decisión de las máximas autoridades del sector y del país. El fin de los apagones, como los conocemos hoy, está muy cerca. Le exhorto a los demás sectores que apoyen a los equipos que están participando de EDESUR, porque las 24 horas es un gran desarrollo para nuestra comunidad. Ya la gente aquí lo está vendiendo helado, la gente está activando sus salones de belleza, sus talleres, o sea que ya la economía está de nuevo en movimiento. Tu sector merece un servicio eléctrico más estable y eficiente. Así mejora tu calidad de vida y la de los que te rodean. EDESUR. Toda nuestra energía para que vivas mejor. Telenoche está en los Estados Unidos. Sigue nuestras transmisiones en vivo por TV Quisqueya para New York, New Jersey y Connecticut en el canal 1096 de Optimum y para todo Estados Unidos a través de Sling TV. El Ministerio de Defensa investiga las circunstancias en las que un avión de la Fuerza Aérea se accidentó en Elías Piña, provocando la muerte del piloto, el primer teniente Kelvin Villanueva Garay, y resultando herido el copiloto, segundo teniente Ángel Amauri Félix Victoriano. La aeronave se estrelló cuando realizaba labores de patrullaje en la frontera con Haití. El ministro de Defensa, Rubén Darío Paulino Sem, asistió al funeral de Villanueva Garay y allí negó una versión que había circulado de que la aeronave accidentada no estaba apta para volar. Por otro lado, debido a una vaguada que continúa interactuando con una onda tropical y que se desplaza al sur, el Centro de Operaciones de Emergencia aumentó a 14 las provincias en alerta verde por posibles inundaciones repentinas urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra. La Oficina Nacional de Meteorología indicó que se prevé la ocurrencia de aguaceros con tormentas eléctricas
eléctricas y ráfagas de viento aisladas en diferentes puntos de la geografía nacional, los cuales serían más frecuentes después del mediodía de hoy. Asimismo, se informó que para mañana martes, la vaguada se moverá hacia Cuba y la onda tropical se alejará ubicándose al suroeste de Haití, esperándose una disminución paulatina de la humedad, así como las precipitaciones debido a la llegada del aire seco cargado con partículas del polvo del Sahara. Para Telenoche, Carolina Rodríguez. Bueno, de todo eso, vamos a darle seguimiento a esa predicción meteorológica que cita Caro en su reporte. Y con relación a al tema de Venezuela, no sé qué ustedes opinan, a mí me parece muy extraño todo esto, de que un dron intentó detonar una carga con C4, un super explosivo, un explosivo plástico muy eficiente, y se hizo un operativo de seguridad ahí rápido, que como que tiene como algo de preparación, ¿no? Como que si eso... yo no sé qué decir sobre esto objetivamente, pero me parece como un poquito infantil pensar que donde hay un presidente con tantos enemigos hablando, tú permitas que vuelen drones. Los drones vuelan en frecuencia, ¿no? Y esas frecuencias se inhiben. Se inhiben con una carga mayor que un dron. Como le hace... sonido o con pulsaciones. Como se hace en la telefónica aquí cuando hay concierto. Bueno, entonces, no sé qué opinan ustedes del tema de Maduro para pasar al avión Pillán que se cayó en Elías Piña. Bueno, yo pienso varias cosas sobre este tema. Lo primero es que es posible que haya un descuido del espacio aéreo. Ajá. Eso es posible. Es posible, sí. Porque hay países como el de América Latina donde un ex general te vuela un palacio nacional tirando volante. Y aquí fue eso. El general Percival voló el palacio nacional tirando volante de su candidatura. Y lo rozó. Y dijo, claro, rozó el palacio y dijo que él debió tener otra cosa para bombardear eso ahí. Y ahí estaba Danilo trabajando a las 10 de la mañana. Es posible que haya un descuido en el espacio aéreo y que eso ocurriera. En el caso de que no sea así y realmente hayan logrado no permitir que penetre el resto de la capa de seguridad, entonces hubo un tema de preparación porque todo el perímetro debió ser inhibido para que ni siquiera esos drones se levanten, porque la carga puede inhibir el despegue de uno de esos drones. Lo tercero es la reacción que hubo en la formación de las filas militares que estaban ahí, que ahí yo quiero defender a los militares venezolanos, que tienen toda la dignidad del mundo. Miren, la gente está diciéndole cobarde y que empezaron a huir. Y esa es la actitud correcta. Tenían que empezar a huir. ¿Por qué razón? Bueno, ellos lo que hicieron fue que rompieron fila. Rompieron fila huyendo. Y oigan por qué. Porque si se están escuchando unas cargas que están detonando... Es un mecanismo de defensa. Y tú... No, espérate, ¿qué es lo que pasa? Y tú no sabes de dónde viene el fuego. Si es aéreo, si es terrestre, si está a tu alcance. Tú no lo sabes. Tú solamente estás escuchando la detonación porque nadie la está esperando. La actitud normal es que tú corras a guarecerte para buscar una posición de seguridad y desde ahí establecer una posición de defensa. Bueno, el gobierno habló. Que los militares corrieran es la actitud más natural. El gobierno habló, el gobierno venezolano. Y dijo que ya tiene 6 presos. Bueno, dice que habló el canciller Jorge Arreaza. Jorge Arreaza, sí. Y habló también... Tarek, el vicepresidente. El vicepresidente no, habló... el encargado de Néstor Reverol, el ministro de Interior, y dijo que los 6 apresados son miembros de una célula rebelde que dirigía y coordinaba el fallecido ex policía Óscar Pérez, quien fue asesinado a principios de año por el mismo gobierno. Los vinculan al atentado, dice que intervinieron y allanaron un paquete de hoteles, instalaciones, sí, y que encontraron mucha evidencia interesante que van a dar a conocer sobre lo que ellos definen como un magnicidio frustrado, la detonación de un explosivo cerca del acto donde el presidente Maduro honraba a las Fuerzas Armadas de Venezuela. Sí, ya hay drones con precisión porque el ISIS lo usó para atacar una base aérea en Turquía y tuvo efectividad. Obviamente cuando lo hicieron con los rusos, los drones fueron derivados porque Rusia tenía protección del cielo aéreo.
En Venezuela no se produjo eso, pero sí los francotiradores comenzaron a disparar contra los drones. Ahora, ¿qué pasa en Venezuela? Hubo inexperiencia por parte de quienes organizaron el atentado. Porque yo entiendo que hay que ponerle en duda el atentado, porque ellos sustituyeron, ellos usaron drones industriales y sustituyeron la cámara. Y en donde iban la cámara pusieron el artefacto, sí, que explotaba. Entonces no puede haber efectividad si no tiene la cámara. La cámara no está. La cámara es el equilibrio, el sensor que iba a identificar si era Maduro y si era no. Por eso detonan encima de los militares, Pablo, y no encima de la carpa, bueno, donde estaba Maduro. El jueves. Entonces, ¿qué pasa ahí, pues, José? Bueno, lo importante es que si no es así, el gobierno de Venezuela tiene una amenaza real. Sí. El jueves, Brito, que es uno de los tipos que mejor maneja el tema de drones en este país, sí. Carlos Brito, que pertenece a nuestro staff, va a dar una explicación sumamente técnica de esto para que la gente tenga una idea. A mí me parece, como decía Pablo en su comentario, que es inexcusable ese descuido. Claro. Sí, el aéreo, no es, claro, porque claro, es posible que esas frecuencias estén disponibles cuando una persona con tanto nivel de riesgo como Maduro. Mire, señores, el nivel de precisiones de los drones es una cosa increíble. Un bisturí. De la inteligencia artificial, a lo que yo le tengo más miedo es a los drones. Yo también. Los drones y las impresiones 3D. Miren, ¿por qué? Yo tengo un dron, que es un dron, aunque está diseñado por militares, es un dron... Digamos que no es profesional. No es profesional. Un dron de diversión. Es semiprofesional. Para hacer fotico y cosas. Yo tengo una aplicación aquí de ese dron. Yo lo estaba precisamente ayer, que era domingo, estaba volando. Mira, ¿no? Ahí se ven los drones. Sí, se ve cuando lo explotan. Yo tengo un dron Hubsan. Ese es uno cuando el Franco le da de los dos. Eso tiene una función que se llama, aquí está. Esto tiene una función, ojalá que la puedan tomar aquí, bueno, no sé. Ponlo aquí, por favor, la cámara, es que nada más, ponlo aquí. Miren, ese es el control no, de mi dron. No, para acá, José. Míralo ahí. Ese es el control de mi dron, ve. Este es el control de mi dron. Sí, déjalo ahí. Esto tiene una posición de despegue, una posición de aterrizaje, ese control manual, yo lo controlo como yo quiera. Claro. Y aquí yo tengo otras opciones, y una de esas opciones, ¿tú sabes cuál es? Bueno, está orbital, modo de realidad aumentada, modo de persecución. El modo de persecución, mírenlo ahí donde está esa flechita. Sí, busco un objetivo. Muchacho el diablo. Yo le doy a follow me a mi dron, que es un dron de 200 y pico de dólares, y él me sigue como si fuera un perrito, y yo me pongo ese celular, yo me lo pongo ahí, y yo me voy caminando, y el dron se va atrás de mí, filmándome y tomándome fotografía. Durante todo el tiempo su autonomía de vuelo. 25 minutos de autonomía de vuelo. Eso es un dron de 200 dólares. Sí. Imagínense un dron como lo que está usando el ejército norteamericano. Especializado. Oye, mi hermano. O Israel. Si hubiese habido un abordaje profesional de ese atentado, sin problema. Maduro estuviera muerto. Sin problema. Pero eso entonces, es una vaina improvisada. Entonces eso plantea que no hubo tal atentado y eso. Que como Maduro hizo un anuncio que no surtió efecto, sí, la semana pasada. Eso es lo que se duda. De permitir las inversiones extranjeras y que el libre cambio funcione, como eso no le funcionó, entonces sin ver. Maduro, el gobierno no necesita mucho porque allá no hay oposición, la oposición es reprimida allá. Exacto. Pero miren, señores, para rápido, otro tema, se cayó un avión pillán en la Piña. Sí. Ahí vi las declaraciones del jefe de las Fuerzas Armadas, Rubén Darío Paulino Sen, que dice que ese avión tenía sus reparaciones. Sí. Parece que fue un problema de mal tiempo. ¿Recuerdan ustedes que... Designó una comisión, por cierto. Un pillán, ese pillán es lamentable, señores. Kelvin Villanueva Garay, un primer teniente, 22 años, muerto. Sí. Y el copiloto, el copiloto de él quedó vivo. Se está recuperando, tuvo heridas serias, pero está en el hospital de la Fuerza Armada. Y oigan qué pasa. ¿Ustedes recuerdan un accidente que se produjo con un pillán en el malecón? Hace como 5 años. Sí, con un pillán. Estaban haciendo una pirueta. Sí. No llegó a hacerla. Los pillán son chilenos. Sí, son del ejército de Pinochet. Esa tecnología chilena. Esos aviones son más para entrenamiento y para ese tipo para exhibición.
y ese pillán se estaba usando aquí. Ese es el mismo avión que se cayó en el malecón. No el mismo, uno de esos. Uno de ellos, sí. Uno de esos. Y es lamentable esto, que se haya caído, pero lo que me llama la atención son las dos fallas al mismo tiempo. El tren de aterrizaje falló, que es una cosa totalmente independiente, y las hélices se apagaron. Eso tiene que tener una investigación forense. Claro. Eso es muy raro. Eso es muy raro, sí. Dice el jefe de la Fuerza Armada que estaba haciendo su tercer vuelo después de la reparación en la frontera. Ojalá que esto no se le eche, no sé si tienen caja negra. Yo lo que no entiendo es por qué. Y ojalá que permitan que el joven Ángel Amaury Félix Victoriano, que es el copiloto que sobrevivió. Iba con él, que sobrevivió, ahí está, lamentablemente murió ese muchacho. Sí, pero yo lo que entiendo, ojalá que le permitan hablar o extraer la caja negra del avión y ver qué por las dos razones. Por las dos razones que sea, debe haber una investigación profunda, porque estos aviones que son de entrenamiento militar, para enseñar a pilotos jóvenes, no deben correr un riesgo tan elevado de caerse dos aviones para tarea tan sencilla. Porque una tarea de vigilancia en la frontera no es una tarea tan difícil. La otra no. Bueno, pero no creo tampoco. La otra fue una maniobra que no le llegó a esa familia. Esa familia están todavía sufriendo ese luto. Señores, son las 10:38. Vamos a hacer un cambio y volvemos. Que la prevención es la mejor medicina. El Ministerio de Salud presenta. Aviso a la población general, en especial la que vive en las provincias de la región fronteriza. El Ministerio de Salud exhorta a la población residente en las zonas de la región fronteriza de la República Dominicana y a la población general a evitar consumir las bebidas alcohólicas de fabricación casera o artesanal, llamadas Clerén, Triculí y Tafia. Estas bebidas contienen una sustancia altamente tóxica llamada metanol, capaz de ocasionar la muerte y daños irreversibles como pérdida de la visión. Del mismo modo, invitamos que al consumir alcohol lo hagan de manera moderada, asegurándose que la misma cuente con el registro sanitario correspondiente. Ha sido un mensaje del Ministerio de Salud y esta estación. El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, informó este lunes que han sido identificados todos los autores materiales del atentado que el presidente de ese país, Nicolás Maduro, asegura haber sufrido el pasado sábado y en el que 7 miembros de la Guardia Nacional resultaron heridos. Un hecho por el que Maduro ha responsabilizado a su par colombiano, Juan Manuel Santos, quien calificó de insólita y absurda la denuncia hecha por este. El presidente venezolano explicó que se trató de un atentado con drones que portaban explosivos, con el objetivo de asesinarlo mientras encabezaba una ceremonia militar en el centro de Caracas. Las 6 personas que, según el gobierno venezolano, han sido detenidas por estos hechos son acusadas por la Fiscalía de traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de frustración, homicidio frustrado y lesiones graves, lanzamiento de artefacto explosivo en reuniones públicas, terrorismo, asociación para delinquir y financiación del terrorismo. Para Telenoche, Carolina Rodríguez. ¿Qué harías si te ganas $1,000,000? $1,000,000. Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada $500 o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de $100,000 semanales y un premio final de $1,000,000. Banreservas, el banco de los dominicanos.
Telenoche está en los Estados Unidos. Sigue nuestras transmisiones en vivo por TV Quisqueya para New York, New Jersey y Connecticut en el canal 1096 de Optimum y para todo Estados Unidos a través de Slim TV. Más de 12 senadores del Partido de la Liberación Dominicana pidieron hoy que sea cambiada la modalidad de elegir a los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados de la República. Indican que se debe permitir que sean las bancadas de los congresistas que elijan a su cúpula y no la dirección del partido. Que el sentimiento prevaleciente entre los firmantes es dar pleno ejercicio a nuestra facultad constitucional de elegir el bufete directivo para lo cual tomaríamos como fundamento los principios establecidos en los literales B, C, D y F de los estatutos. Entre los senadores que hacen la petición está Euclides Sánchez Tavares por la provincia de La Vega, el senador de Bauruco, Manuel Antonio Paula, Wilton Guerrero, senador de Peravia, Rubén Darío Ubiera de Atomayor, Luis René Canaán de la provincia Hermanas Mirabal, Rafael Calderón Martínez de Azua, Adriano Sánchez Roa de la provincia Elías Piña, así como Hans Bieluf Cabrera de Montecristi. Para Telenoche, Carolina Rodríguez. Bueno, hubo un pequeño conato de rebelión de parte del comité, de parte de un grupo de, creo que fueron 14 de senadores, sí. Senadores que intentaron pedirle al comité político, lo hicieron mediante una carta, eso se conoció y se rechazó. 14. El comité político, creo que fueron 8 o 14, no sé, está por ahí el dato. Y bueno, al final el comité político dijo que no, porque en el Congreso no rebote ellos, se le dio al comité político. Sus atribuciones van a anunciar. ¿Qué fue lo que pidieron los senadores? Que se le permitieran a ellos escoger su dirección. Ya. Entonces dijeron que no, porque de la misma forma en como el PLD los propone en su boleta, también el PLD resolutó que el PLD decide los bufetes. Y bueno, ya lo que se cambió fue a Dionis Sánchez, que era el vicepresidente, uh-huh. Y ahora va a ser Victoria Yé. Ahora lo que sin yo embargo, digo es... Pablo, para ponerle la sí. mesa a ustedes. Ahí hay una decisión en esa ratificación para que Reinaldo continúe, que yo creo que a Reinaldo no le conviene eso. Así es. Yo creo que si Reinaldo, creo que Reinaldo puede ser un perfecto equilibrio entre Leonel y Danilo. Si Leonel y Danilo no logran ponerse de acuerdo, el PLD no se va a suicidar. Y Leonel y Danilo preferirían un Reinaldo antes de que venga otra cosa. Eso es verdad. Entonces el Reinaldo tiene que dar señales de que realmente está dispuesto sí. a contender por la presidencia de la República. Entonces lo que da la impresión es de que él sigue siendo una ficha de Leonel y Danilo, que lo ponen ahí en el porque Senado para apagar confianza. Fuego. Sí. Entonces ya él agotó una etapa ahí, sí. que tiene 12 años ahí. Sí, ya, hermano, ya. Mira. No puedes seguir ahí. Yo te voy a decir una cosa, José, sobre ese mismo particular. Una encuesta nacional para medir a una candidatura de carácter profesional se hace con 2,000 entrevistas. Con 1,200. Con 1,000. Tú lo que tienes que te hacer una muestra científica. Yo estoy haciendo... De 100 millones. Que la prueba sea aleatoria. No, está bien, está bien. Yo estoy haciendo una encuesta en Twitter, que eso no tiene matriz científica ni nada. No, no, pero está bien. No, lo que te quiero decir es que es un espacio muy reducido. Yo sé, muy reducido y tiene que ver con quién me siga. Y los grupos focales. Y lee mi timeline anterior y todo. Pero yo le quiero... Twitter es como la francesa de los años 90. Sí, pero óyeme que lo que pasa. Como la cafetera del Conde. Óyeme, yo dije aquí en Twitter, debe Reinaldo Paredes retirarse de la presidencia del Senado, a pesar de que el PLD lo ratifique esta noche. La encuesta tiene hasta ahora 127 votos. ¿Qué dice? Bueno, un 72% dice que sí, que se retire, un 12% dice que debe seguir, y un 16% dice que le da lo mismo. Igual. Bueno, pero eso es lo que ahora, mira, sí, pero eso lo que, es lo que tú, indica pero, el sentido. Está común. Bien, pero entonces yo voy ahora a decir lo que tú dices, que por eso fue que te pedí el break primero, para ver si no coincidía contigo.
Yo creo que a Reinaldo le hace daño aceptar ese año en la presidencia del Senado. Porque si le estamos criticando a Leonel, que después de ser presidente tres veces quiere volver, y si le estamos criticando a Danilo, que después de ser presidente dos veces quiere seguir, entonces no menos cierto es también que le tendríamos que criticar a Reinaldo, que después de 12 años quiera seguir también. Reinaldo tenía la oportunidad de casarse con la gloria hoy en la reunión del comité político, diciéndole, compañeros, miren, yo le agradezco la confianza que ustedes ciertamente han depositado en mí, compañero presidente Danilo Medina, compañero presidente del PLD Leonel Fernández, pero yo le dije a ustedes que yo tengo un firme propósito de ser candidato a la República, a la presidencia de la República. Así que vamos a darle el chance a que ustedes elijan a otro presidente del Senado, pero yo me voy. Porque de lo contrario, no hay manera de que nosotros podamos creer en la candidatura de Reinaldo. No porque él hable mentira, porque no se trata de mentira, es un precandidato y punto. Pero no le vamos a ver el peso suficiente como para desprenderse de aquello, para ir a la calle a conquistar un electorado. Mira, yo lo hubiese hecho en la tesitura de que Danilo lo hizo en el gobierno. Yo creo que sí, el presidente del Senado y secretario general del partido no debió verse quedado de nuevo en la presidencia del Senado. ¿Debió renunciar a eso? Porque el gobierno viene en una línea que pudiera ser partidaria o no, en el sentido de que los ministros cuando aspiren se vayan. De algún modo, el Senado representa una cuota importante de recursos económicos y de poder, porque dirige la mayor cantidad de senadores y están bajo la dependencia del presidente. Entonces, el secretario general, atendiendo que Domingo Brito renunció, a que Carlos Amarante Baré renunció a una posición para dedicarse a una precandidatura, él debió, como secretario general, también ser parte de ese ejemplo y no aspirar, si tiene intenciones de ser candidato presidencial. Bueno, sí, porque ya él desactivó un proyecto. Claro, en el 2015 para favorecer la reelección del presidente. Si ahora, yo particularmente, creo que Danilo no se va a presentar, lo creo. Danilo, yo igual, sabe igual lo creo. Que una segunda reelección en cuesta arriba es antihistórica y es prácticamente imposible con el candado que tiene la Constitución. O sea, del artículo 20, ¿no? El transitorio 20, eso no se puede. Eso está con fecha y todo, eso no. Eso sería desguañangar la institucionalidad nacional y Danilo desguañangarla, ¿qué se dice? Sí, desguañangar. Danilo sí. No lo va a hacer eso, no lo va a hacer porque tiene un sentido de la historia. Entonces, una vez dicho esto, si tú despejas ese escenario, esa incógnita, con determinación, sal a buscar tu posicionamiento. Yo creo que el Partido de la Liberación Dominicana necesita un héroe o una heroína, lo que sea. Pienso que la candidata natural de este proceso de transición debió ser Margarita Cedeño de Fernández. Pero Leonel y Danilo entienden que todavía ellos tienen que controlarlo todo. Entonces, como Margarita no pudo ser, que la que tenía un posicionamiento en las encuestas muy bueno, la popularidad. Entonces, si Leonel y Danilo no se ponen de acuerdo, porque todavía tienen el control del PLD, eso no lo estamos discutiendo, por lo menos yo, entonces Reinaldo pudiera ser un moderador, un armonizador entre los dos. Genera confianza en los dos, porque genera confianza en los claro dos. Que sí. Es el único que genera confianza en los dos liderazgos. Así. Ahora, con esa dubitación, Se autodescalifica. Entonces, sí, por lo sí, menos. Sí, pero óyeme, José, déjame decirte algo muy drásticamente. Digo, el hecho de aceptar, yo no creo que lo descalifique. No, per se. No, pero... Yo lo que creo que es cierto no, que es serio. Mira, déjame decirte qué es lo que pasa con Leonel y Danilo. Vamos a encuadrar el tema. ¿Por qué Leonel y Danilo insisten en seguir y por qué tienen que seguir? Yo te voy a explicar por qué. Hubo un momento en que se criticaba por qué Jackie Núñez del Rico y Frei Vera Goico tenían que llevarse todos los lauros y ser los maestros de ceremonia en todos los eventos y todo. Frei Vera Goico un día llevó a una muchacha comunicadora a su programa y le hizo una entrevista. Y la muchacha, la primera respuesta fue, yo creo... No, eso no. Espérate, eso no es caso, pero por favor escúchame, pues yo escucho. No estoy diciendo que sea Reinaldo, déjame terminar todo entero. Yo creo, entonces, ese yo creo de esa entrevistada es la misma aceptación de Reinaldo hoy de coger un año más al Senado. Los liderazgos tienen que ganarse sobre la base de decisiones trascendentes. Tú dijiste ahorita, Félix, que Danilo Medina, cuando se decidió a optar por la presidencia de la República, salió con una mano adelante y otra atrás del Palacio Nacional a hacer campaña hasta que lo logró. Entonces tú no puedes estar recostado de una senaduría, de una presidencia del Senado, esperando que la candidatura te baje del cielo. Tienes que salir para la calle a objetar los propósitos que ha desvirtuado tu partido, a tratar de reencauzarlo y hacer ese héroe que tú estás pidiendo. Sí, el PLD necesita ese héroe. Algo.
Cuando tú ves ahora las corrientes de opinión pública, cuando tú la ves con herramientas como yo trato de verlas, claro, tú dices, wow, pero da la impresión de que el PLD no está opinando. ¿Por qué no está opinando? Entonces tú ves ahora mismo, tú abres ahora mismo la tendencia de opinión, Reunión CP, eso es porque es noticia. Porque ¿no? es el grupo más poderoso del país. Senado, la segunda tendencia, pero oye la tercera tendencia de opinión. Mafia leonelista no quiere ley. Esa es la tercera corriente. Ay, Dios mío. Esa es una corriente del PRM. Mafia leonelista no quiere ley. Y tú dices, la otra ya Iván Duque, el presidente de Colombia. Que y la otra mañana, ¿sí? Exactamente. Entonces tú dices, vea, ¿caído esto el PLD? El PLD no opina. ¿Por qué? Porque está desorientado. Porque está, mírenlo ahí. ¿Ven? Mafia leonelista no quiere ley. ¿Ven? Esa es la tercera tendencia de opinión. Sí, una tendencia inducida. Entonces... Esa tendencia daría la impresión de que es la gente de Danilo. Y no. Cuando tú la descompones, cuando tú buscas interiores, te das cuenta de que más bien son gente vinculada al PRM. Ahora, sí, ¿qué es lo que yo quiero decir con esto? El PLD no opina. Señores, aquí se va a inaugurar el miércoles la segunda línea 2B. Hace dos meses que nosotros inauguramos un teleférico. ¿Qué se le están metiendo 150 mil millones anuales a la educación? Sí. Aquí se va a relanzar el puerto de Manzanillo. Aquí hay 5 millones de gente con cobertura en el SENASA. Lo que pasa, o sea, aquí que acaba de decir Hacienda, tú lo mandaste en el guión, sí, de que tenemos los niveles más bajos de desempleo. En los últimos 20 años. Aquí estamos recibiendo migración de Venezuela, de Colombia, de China, de Cuba y de Haití. Sí. Nosotros somos más receptores de migración que emisores, porque la economía está buena. Sí, pero ¿Por qué los PLDistas entonces están agongojados? Oye, porque le dieron un peñonazo. Te voy a explicar por qué. O sea, ¿por qué? No importa la consecuencia. Oye, ¿por qué? Vamos a ver. Porque el PLD... Tienes que decir eso en tu charla. No lo voy a decir en mi charla. Dilo. Porque, toma. No, no, porque en mi charla. Porque el gobierno está cogiendo mucho golpe ahora. Y nadie se identifica cuando tú estás cogiendo ¿Por qué te digo que el PLD necesita un héroe? ¿Ah, sí? No te lo estoy diciendo. Claro. El PLD necesita un héroe. ¿Quién el PLD está viendo? El PLD está como si estuviéramos detrás de Maduro. El luto. Sí, el luto. En impopularidad. Claro. Pero hermano. Con gobierno, con nada. ¿Con ese nivel de desempeño? Es verdad que hay escándalo. Sí, es verdad que hay debilidad. Pero hay que defender. Es verdad que hay problemas de seguridad. Pero las cosas positivas. Sí. Hay que trabajarla, entonces realmente ahora mismo la oposición está viviendo un momento que debiera saber aprovechar. Y una se percibe al gobierno, como lo dijo Diario Libre la semana pasada, como acorralado. Y por eso yo te digo que el PLD necesita héroes. Una bocina me dijo a mí. Necesita una gente que salga a reivindicar al gobierno. Es verdad. Una bocina del gobierno, yo le pregunté que por qué no defiende a Danilo. Él me dijo, yo no lo defiendo porque yo no sé si Leonel será el candidato. Oye, no, ¿y qué tiene la oye, se va a lo contrario. Ah, pero no hay gobierno, no hay candidato. Oye, me quedo pensando para un loco, porque no hay buen gobierno. Mañana te lo no hay candidato sin buen gobierno. Decir que no hay buena candidatura si no hay buen gobierno. Es que el PLD se va a reelegir si Danilo es buen gobierno. Terminamos por hoy. Gracias por la audiencia. Nos vemos mañana. No, parece que no me.